recorre hoy europa es un virus depredador de los bienes públicos es un virus depredador de los recursos naturales. hoy el virus neoliberal no tiene otro objetivo que no sea garantizar los beneficios de los grandes bancos y de la gran oligarquía financiera y esto todo a costa de los más necesitados esto todo a costa de la clase trabajadora de arramplar con los derechos sociales desarrollados en el marco de estado bienestar y por si todo esto fuera poco ya no solo acaban con los derechos sociales y laborales, ya no solo están llevando a cabo un proceso de desmantelar los servicios públicos, sino que además se está llevando a cabo un proceso de expropiación en sentido inverso. No es que se publique lo privado para garantizar mejores servicios públicos, sino que se privatiza lo público. Se utiliza dinero público para salvar los bancos, se utiliza dinero público, como en el día de ayer, para rescatar autopistas, o se utiliza dinero público para rescatar las constructoras, como se está haciendo en estos momentos con el tren de alta velocidad. Y esto lo pagan los ciudadanos y lo pagan las ciudadanas, y sobre todo los más necesitados, cuando se aplican recortes. Eso sí, los recortes siempre son los mismos, los recortes sociales. El virus neoliberal que Europa ordena, que Madrid legisla. Y que los gobiernos de Iruña y de Gastéis aplican sin rechistar, con ese virus se prioriza el cumplir el déficit, en bajar los impuestos a los que más tienen, en hacer, como decíamos, recortes sociales, en recortar en sanidad, en recortar en educación. Y sin embargo, nos, des, nos desangramos con el TAF o perdemos, como hemos perdido en estos últimos seis años, cinco, en cinco años más del 30% del tejido industrial vasco. Eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que se está haciendo por cumplir sin rechistar las medidas neoliberales, por cumplir sin rechistar lo que ordena el gobierno de Rajoy. Y eso es lo que se está haciendo por parte de los gobiernos autónomos de Iruña y de Gasteiz. Y esto todo es una aberración, una aberración que tiene unas grandes consecuencias. En estos momentos en Euskal Herria, en Ego hay más de 200.000 personas paradas. Más de 200.000 personas con nombres y apellidos. No es una cifra. Son personas que no tienen trabajo, que día a día. No tienen a dónde ir y que están buscando meses y meses y meses, meses tras meses, intentar buscar un trabajo. Existen en estos momentos en la comunidad autónoma vasca 60.000 personas, 60.000 personas de nuevo con nombres y apellidos, que han pedido, que han solicitado la renta de garantía de ingresos, porque no tienen nada más, no tienen absolutamente nada más. Esas 60.000 personas. Han batido desgraciadamente un triste récord, que es precisamente el mayor número que haya tenido esta comunidad autónoma en personas solicitando la renta de garantía de ingresos. Y lo hacen porque viven en los márgenes de la pobreza, porque se les condena a un Estado, a una situación sin trabajo y sin ningún tipo de alternativa. Y esos son dramas. Como decía, no todo es negativo. En Euskal Herria, hay que decirlo, hay fuerza para hacer frente al virus neoliberal, del neoliberalismo. Estamos orgullosos, además de decirlo y de compartir este camino con un sindicalismo que no tiene black cars, de un sindicalismo y de unos trabajadores, por ejemplo, que se movilizan por los recortes en la sanidad. Estamos orgullosos de, de estar eh, mano a mano trabajando con quien protesta en la calle por la privatización de Cuchabank o se planta ante un desahucio, un desahucio porque E.H. Bildu lo tiene claro, trabaja en las instituciones, pero trabaja y seguirá trabajando también en la calle. Y en las instituciones. Estamos siendo capaces de demostrar que es posible aplicar impuestos de grandes fortunas, que es posible aprobar presupuestos sin recortes sociales, que es posible apostar por la innovación y el desarrollo y dejar al margen el cemento, que es posible apostar. Por el desarrollo de las comarcas y apostar por un nuevo modelo de desarrollo, por el transporte público, por las energías renovables, por las cláusulas sociales. Es posible trabajar en otra dirección a la que marca el neoliberalismo. Es posible, es posible creer no solo en los lemas, en las personas, sino hacer un nuevo modelo, teniendo en cuenta la opinión de todas esas personas. Y EH Bildu EH Bildu está haciendo todo lo posible y seguirá haciendo todo lo posible. Decía para terminar que ante las graves consecuencias que vivimos no podemos decir simplemente que lo estamos haciendo bien y que nuestras políticas trabajan como están trabajando en otra dirección. La realidad es cruda y necesitamos actuar como país. Necesitamos grandes acuerdos, grandes compromisos por parte de la mayoría social, de la mayoría sindical y de una mayoría política e institucional de este país. Y para ello H. Bildu, en el día de hoy, plantea cuatro grandes campos en los que tendríamos que ser capaces de hacer una reflexión como país y de buscar grandes acuerdos que nos lleven precisamente a trabajar en hacer frente al virus neoliberal, en hacer frente precisamente a lo que se nos está eh, imponiendo y ser capaces de apostar por una economía y por un modelo que tenga como objetivo el desarrollo humano, el desarrollo social y el desarrollo económico del conjunto de la sociedad vasca. Para eso planteamos cuatro grandes acuerdos. En primer lugar, garantizar políticas públicas y presupuestos sin recortes sociales. En segundo lugar, una reforma fiscal sólida que garantice los recursos suficientes precisamente para poder afrontar todos los retos que tenemos. No es suficiente, por lo tanto, decir, eh, decir que queremos hacer frente a los recortes sociales y decir que con lo de hoy se puede, sino que tenemos que ser capaces de considerar que ante los verdaderos dramas sociales que en estos momentos vivimos necesitamos un sector público fuerte que garantice y ceda y sea capaz de ofrecer esos servicios públicos, esas ayudas sociales de, de calidad. Y para ello es absolutamente necesario hacer una reforma fiscal que garantice, que garantice una mayor equidad de la que en estos momentos existe en la política fiscal. Y además de todo eso, necesitamos, en tercer lugar, llegar a un gran acuerdo en este país sobre cómo nos salimos precisamente de la dinámica que está marcando Europa y el modelo neoliberal de cómo somos capaces de construir un nuevo modelo en este país que tenga como objetivo el desarrollo humano, social y, eh, y medioambiental de este país, precisamente para garantizar la creación de trabajo y la creación de riqueza, que cree empleo en la industria, que cree empleo en, en la agricultura, que cree empleo en el pequeño comercio y que garantice unos servicios públicos de calidad. Esos son los tres grandes acuerdos que pensamos que en este país tenemos que realizar y para ello es absolutamente necesario un cuarto acuerdo. Necesitamos soberanía económica y social. No es cierto, no es cierto que primero sea la crisis y luego sea la soberanía, como decía esta semana eh, Antonio Ortuzar. No es cierto. Necesitamos soberanía económica y social precisamente. Para abordar y acabar con los recortes sociales. Necesitamos soberanía económica para decidir nuestras políticas fiscales. Y necesitamos soberanía económica precisamente para apostar por un modelo que deje al margen el modelo neoliberal y apueste por el desarrollo humano, por el desarrollo social y el desarrollo económico de nuestro país. Soberanía, por lo tanto, para construir un nuevo modelo y en, eso, en ese sentido también ahí tenemos que buscar un gran acuerdo. Como decía Gureborón Datea, argia da. Prez gaude akordioetarako, presgaude gaude ausnarketarako. Ausnarketak eta akordioak haundiak edo txikiak izan daitezke gure herriare txikia da, baina aurrez aurre ditugun erronkak oso haundia da. Gure esku dagoen guztia egingo dugu, hain zuzen ere, eredu hori gelditu eta bestelako norabidean elkarrekin arrauna egiteko. Hori da gure kompromisoa eta horretarako egingo dugulana. Mila esker.